cuando yo creo que hay temas de la política exterior de López Obrador que no van contigo. ¿Cómo qué, por ejemplo? Por ejemplo, tener una relación tan intensa y cercana con Cuba, con Nicaragua y con el caso de Venezuela, y por ejemplo haber participado, intervenido de algún modo en los casos de Perú, de Argentina, de Bolivia, de Ecuador. No, pues fíjate que sí estoy de acuerdo, porque es la Constitución. Si uno lee el 89, el artículo 89 de la Constitución de la República, ahí establece cuáles son los lineamientos de la política exterior. Sí. Y habla en primer lugar de la soberanía de los pueblos. Sí. Es decir, de que los pueblos tienen la decisión en sus manos de quién los gobierne. Sí. Y la relación evidente entre los pueblos que deciden elegir a sus propios gobernantes. Entonces vamos a tener una relación muy importante. Y la otra, el rescate que hizo el presidente López Obrador de Evo Morales, la reivindico, y también reivindico esto de que invadieron nuestra soberanía en Ecuador, de que entraron eso coincido contigo. Y que cómo es posible, eso es inaceptable. Frente a las reglas internacionales, nosotros estamos abiertos a todo el mundo, y la Constitución también habla de la construcción de la paz frente a los conflictos que hay ahora en el mundo, y el presidente lo ha planteado y ha tenido grandes personas en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Un saludo para los pregoneros, con todo mi corazón. Un saludo a los pregoneros. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva video información más. Bienvenidos a su canal Pregoneros. En esta ocasión les traemos este fragmento de video donde llegó muy gallito Joaquín López Dóriga en esta entrevista, teniendo ahí presente, ahí de frente, a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y quiso dejarla mal hablando del tema de la política exterior del presidente Andrés Manuel López Obrador, y lo dejó totalmente callado. Yo coincido con su política exterior y hay que respetar nuestra soberanía nacional. Vean nada más, tremenda tunda le puso, mis estimados, pero no los quiso que hablara mal de esta política exterior de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Y vean, salió muy bien librada y le dio cátedra a Joaquín López Dóriga. Vamos a escucharlo. Te fue muy bien en el debate, Claudia. Sí, la verdad me sentí muy satisfecha, contenta. Tomé una estrategia de no caer en provocaciones. La verdad es que la actitud de la oposición durante toda la campaña y previo ha sido de mucha calumnia, mentira. En los otros debates llegué a contestar y ahora decidí que era mejor hacer propuestas, defender nuestros puntos de vista, y creo que eso ayudó a que pues tuviéramos un mejor desenvolvimiento, aunque los otros debates también los ganamos. Sí, pero te sentí mejor anoche, o más cómoda, más tú. Pues no es que no haya sido yo en los otros dos debates, pero esencialmente sí fue no caer en estas provocaciones, porque el tema es que si hay, se le está uno atacando de varias cosas que no son ciertas, te dedicas a contestarlas, pues entonces ya no hiciste propuestas, ya no defendiste tus puntos de vista, y la verdad es que yo creo que los debates también muestran la calidad humana de las personas. Bueno, la oposición tiene que hacer eso siempre, sí. No, pero yo creo que deberían presentar un proyecto. Es que no hay proyecto, no tienen proyecto. Por eso también es el reconocimiento de nuestro movimiento y lo que somos, porque hay proyecto de nación. No solamente lo que ha hecho el presidente, sino que nosotros, lo dije ayer, yo elegí evidentemente lo que había hecho nuestro partido, pero muchas otras personalidades que han hecho los diálogos por la transformación, 400 foros, y a partir de ahí hacer nuestro proyecto. Y ahí hay personajes para mí extraordinarios como el doctor de la Fuente, los doctores de la Fuente y Krzenowicz. Sí, también está Rosaura Ruiz, que es Rosaura, sí. Está, ¿cómo se llama esta joven empresaria de Guadalajara que me sorprendió? Está Altagracia Gómez, que es una mujer extraordinaria. Yo la conocí a ella hace como 2 años, justo cuando se había elevado el precio de la tortilla por los granos, por la guerra en Ucrania, y la conocí y le pregunté, porque ella es de Minsa, y le pregunté ¿por qué está tan cara la tortilla si somos autosuficientes en maíz blanco? ¿Por qué no me lo explicas? Y bueno, me dio una cátedra que dije, bueno, esta mujer es extraordinaria, y de ahí comencé a frecuentarla, y además es una mujer que sabe de su empresa, y me dijo, yo te ayudo, pero que sepas que en temas que tienen que ver con conflicto de interés conmigo, ahí no te voy a estar ayudando mucho, porque es decir, de mucha honestidad. Así me lo dijo de claro, sí, ahí donde estás. Exactamente. Sentado. A ver, dijiste anoche, Claudia, y yo
No sé, yo tengo un conflicto, pero lo mío no importa, ¿sí? Importa lo que tú digas, porque yo he notado que siempre quienes gobiernan están en contra de los plurinominales y siempre los mismos cuando están en la oposición están a favor de los plurinominales. Tú ayer planteaste la eliminación. Sí, yo creo que es mejor regresar a una Cámara de Diputados con 300, que no haya la lista del Senado, y encontrar la manera de que haya un reconocimiento de las minorías, porque eso siempre es importante. Pero estos 200 plurinominales, que la verdad, pues es gente que no regresa a su comunidad a hacer rendición de cuentas. No es que no regrese, es que nunca ha ido. Además, entonces yo creo que es mucho mejor. Y además, si tú preguntas en una encuesta, ¿estás de acuerdo con los plurinominales? La gente te dice que no, porque es esta idea de una representación que no representa al pueblo. Mira, yo estoy, cuando veo que el presidente del PRI se pone en la primera lista, en el primer lugar de la lista para el Senado, y el presidente del PAN se pone en la primera lista, en el primer lugar de la lista de sus pluris, y el presidente del PRD se pone en el primer lugar de la lista de los senadores pluris, ¿sabes qué digo? Tienen que desaparecer. Pues sí. Es un botín de dirigentes. Exactamente. Y además, no es una representación. Los plurinominales iniciaron en aquella época que el PRI ganaba absolutamente todo y que había partidos políticos que tenían menos participación en aquella apertura democrática que se hizo. Y entonces, la reforma, primera reforma. La primera de Reyes Heroles en el 77 y luego la del 96, ¿no? Y yo creo que ahora pues hay que replantearnos todo, porque además no tiene sentido que haya tanto gasto de recurso público cuando hay tantas necesidades en el país. No, y además, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, que terminaron el Día del Niño, el 30 de abril, ¿sí? Ya pasó mayo, ¿sí? Ya vamos a llegar a junio. Y no hay un diputado que se pare en la Cámara o un senador en reforma, solo los que les toca formar parte de la permanente, que sesionan una vez a la semana, tampoco se vayan a cansar demasiado. Yo me fui más allá, ¿eh? Yo dije que habría que discutir la reelección. Hasta eso. Sí, lo planteé el primero de marzo y es algo que he escuchado. Tienes razón, tienes razón. O sea, hay que evaluar si ha funcionado la reelección o es mejor el sistema que había antes: 3 años para un diputado, 6 años para un senador, 3 años para un presidente municipal, y que pues puedan participar en otros cargos de elección y no esta idea de que puedes permanecer tanto tiempo como diputado. 12 creo años que, en cada sí, uno. Exactamente. Mira, yo coincido contigo en lo que es el Congreso, no sé si en lo de los presidentes municipales. También puede ser y que la gente decida, pero creo que es mejor el sistema que había antes. Y por eso dije, bueno, vamos a hacer una consulta antes de tomar una decisión. ¿Cuándo lo harías? Bueno, ya, vamos a ver, vamos a ganar el 2 de junio y luego ya, el planteamiento de lo que viene. El 2 de junio de ganar eras al Zócalo, ¿no? Sí, ya hemos invitado primero al 29 de mayo, 4 de la tarde, Zócalo de la Ciudad de México, el cierre, y después el 2 de junio en la noche que vamos a estar celebrando. Dime una cosa, hablaste anoche del tema del crimen organizado, que ahorita quiero entrar con él, pero quiero entrar en un tema que es el de política exterior, que hablaste, estos son mis apuntes de anoche, ¿sí? Que hablaste de continuar la política exterior del presidente López Obrador. Cuando yo creo que hay temas de la política exterior de López Obrador que no van contigo. ¿Cómo qué, por ejemplo? Por ejemplo, tener una relación tan intensa y cercana con Cuba, con Nicaragua y con el caso de Venezuela. Y, por ejemplo, haber participado, intervenido de algún modo en los casos de Perú, de Argentina, de Bolivia, de Ecuador. No, pues fíjate que sí estoy de acuerdo porque es la Constitución. Si uno lee el 89, el artículo 89 de la Constitución de la República, ahí establece cuáles son los lineamientos de la política exterior. Sí. Y habla en primer lugar de la soberanía de los pueblos. Sí. Es decir, de que los pueblos tienen la decisión en sus manos de quién los gobierne. Sí. Y la relación evidente entre los pueblos que deciden elegir a sus propios gobernantes. Entonces vamos a tener una relación muy importante. Y la otra, el rescate que hizo el presidente López Obrador de Evo Morales, la reivindico. Y también reivindico esto de que invadieron nuestra soberanía en Ecuador, de que entraron a nuestra embajada. Coincido contigo. ¿Cómo es posible? Eso es inaceptable. Frente a las reglas internacionales, nosotros estamos abiertos a todo el mundo y la Constitución también habla de la construcción de la paz frente a los conflictos que hay ahora en el mundo, y el presidente lo ha planteado y ha tenido grandes personas en la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo y nuestra secretaria actual, y representantes de Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente, hoy Vasconcelos, son personas de primerísimo nivel. Yo tengo ahí esa diferencia, que en la no intervención o hay intervención
o se mantiene permanente y variable el principio de la no intervención? A ver, en claro, la no intervención en cualquier lugar del mundo. Por ejemplo, en el caso de Perú, coincide con lo que ha sido históricamente la posición de relaciones exteriores, de política exterior mexicana en contra de cualquier golpe de Estado. México tuvo siempre esa posición hasta los últimos gobiernos neoliberales que cambiaron por completo la política exterior de México. Y también lo importante, la no subordinación frente a Estados Unidos. Somos dos países, México es grandioso y no tenemos por qué subordinarnos, por eso hablé del come si te vas, del rápido y furioso la entrada de armas a nuestro país con Calderón, o el caso pues de una muy lamentable actitud de Peña Nieto cuando vino Trump y su relación con Trump. Sí, pero Trump. Eso fue una noche y acuérdate que Peña Nieto le canceló dos visitas a Trump a Estados Unidos y López Obrador sí fue. Sí, pero fue a la Casa Blanca a decir viva México. Es muy distinto. Bueno, perdón. Son momentos. Ahora, el tema de la violencia. El tema de la violencia, lo hemos hablado, pero anoche hacía yo las cuentas. En lo que va desde el gobierno de Carlos Salinas, ¿sí? El número de homicidios en este país suma 681,000. En ningún país del mundo. Desde entonces, en lo que va de este siglo, estamos hablando de Fox, Calderón, Peña Nieto, y en lo que va de este gobierno, suman más de 1,524,138 homicidios. Eso es inaceptable. Sí, por supuesto que es. A ver, lo que cambió, evidentemente es algo que está sucediendo y hay muchos homicidios en nuestro país. Ahora, lo que yo planteé ayer. ¿Qué desató esta ola de homicidios en México? Y lo dicen las propias cifras y nuestra aquí historia. Está muy claro, es la guerra contra el narco de Calderón, que fue de las peores decisiones que se han tomado en México, que desde mi punto de vista fue una decisión que tomó para legitimarse porque había habido un fraude electoral en el 2006, que inclusive llegó a hablar de daños colaterales de la guerra. ¿Quién declara una guerra en su propio país? Y de ahí, entonces pasamos de 6,800 homicidios en 2007 a 36,000 homicidios en el 2018. Te lo doy de este ese modo. Incremento. Te lo doy de este modo. Fox tuvo 60,200. Pero no cuentes el total, sino cómo subieron año con año, es que porque es importante. Sí. Fox tuvo 60,000 y Felipe Calderón el doble, 120,000. Así es. Una terrible decisión, además el tema de García Luna, que yo creo que ya ni hay que recordarlo porque es una trágica historia de un personaje siniestro que se puso al frente del narcotráfico y que de la guerra contra el narcotráfico y que después resultó que tenía relaciones con el narco. Y ahora, pues un cambio de política que ha disminuido los homicidios. Año con año, primero una estabilización y después una disminución. Por eso yo ayer presenté una gráfica, que la lectura de la gráfica es ¿qué hubiera pasado si no hubiera llegado Andrés Manuel López Obrador a la presidencia? Hubiera seguido este crecimiento y este crecimiento nos hubiera llevado a cerca de 70,000 homicidios en un año y ahora estamos en 29,000, menos de 29,000 homicidios. ¿Muchos? Sí, pero cambió la tendencia. Se disminuyó la tendencia de crecimiento, pero obviamente no ha disminuido. Pero no solo disminuyó la tendencia, cambió. Es decir, venía creciendo, se estabilizó y ahora comienza a disminuir. ¿Son muchos homicidios? Sí, pero la tendencia es a la baja y eso es muy relevante. Y por eso mi compromiso sí. Es que esa tendencia a la baja la vamos a acelerar para que todavía disminuya más. ¿Cómo vas a lograr eso que yo veo, como el tema de la migración que ya hablaremos ahora, como una misión imposible? No es misión imposible. A ver, yo en la ciudad tuve 4 ejes de estrategia y las vamos a desarrollar llevándolas a nivel nacional. La primera, atención a las causas, seguir dándole opciones a los jóvenes de educación, de cultura, deporte, empleo. Un programa que hice en la ciudad que se llama Jóvenes Unen al Barrio, lo voy a llevar a nivel nacional, jóvenes uniendo a la nación, de sacar a los jóvenes de estos vínculos con la violencia y llevarlos a través de la educación, la cultura, el deporte con tutores en las zonas más conflictivas del país a sacarlos de la delincuencia. El gobierno actual tiene algunos de esos programas, pero los vamos a intensificar. Y además, educación, cultura, deporte a los jóvenes y desarrollo económico, seguir mejorando las condiciones de vida de las mexicanas y mexicanos. Lo segundo, yo en la ciudad decía más y mejor policía y ahora hablo de más y mejor Guardia Nacional. Es decir, seguir consolidando esta institución que hoy tiene el 86% de reconocimiento en las encuestas del INEGI, del pueblo de México, consolidarla y al mismo tiempo
que nos ayude a vigilar todavía más las carreteras, con tecnología también, que nos ayude a su cercanía con la población y que nos ayude también a ser todavía más primeros respondientes. ¿Qué quiere decir eso? De que en flagrancia se pueda detener a un delincuente. Lo que hiciste en la Ciudad de México. Lo que hice en la Ciudad de México. Y la el capacidad tercero, de investigar les daría a un delincuente. Lo que hiciste en la Ciudad de México. Lo que hice en la Ciudad de México. Y la el capacidad tercero, de investigar les daría también. El tercero es investigación e inteligencia. Eso fue lo que hicimos en la ciudad. Ahora hablo de crear un sistema nacional de inteligencia e investigación para la seguridad pública. Eso significa que por ley la inteligencia de las Fuerzas Armadas, la inteligencia del Centro Nacional de Inteligencia y la inteligencia de las fiscalías esté concentrada para poder tener pruebas suficientes para poder hacer una carpeta de investigación y llevar a los delincuentes con pruebas sustantivas a su detención. Entonces, fortalecer la inteligencia e investigación, que no recaiga, por ejemplo, en un ciudadano solamente la denuncia de una extorsión, sino que haya inteligencia e investigación para que dependa del Estado la detención de aquellos que se dedican a la extorsión. Y finalmente, la coordinación entre todas las instituciones, la coordinación en las mesas de coordinación de construcción de la paz, la coordinación con las fiscalías. Yo ya hice público que invito al fiscal general de la República que esté en el gabinete de seguridad. Y a la Corte. Y a la Corte. También. La Corte no puede nublarse frente a lo que hoy es la Corte. Bueno, lo hiciste en la Ciudad de México, el presidente del Tribunal Superior de Justicia estaba en tu mesa de seguridad en las mañanas. En mi mesa de seguridad, exactamente. Todas las instituciones deben de dedicarse a la construcción de la paz. Bien, ahora, la migración. La migración nadie la ha podido resolver. La migración es un problema, es el sino del siglo, ¿sí? Del siglo XXI, y no hay una solución, nadie la ha podido resolver, nadie la ha podido atenuar. Coincido contigo que son las causas, sí, pero cuando pasas de las causas a las consecuencias, no ha habido modo de resolver ni atender las causas. Sí. Y por eso el disparo de la migración en todo el mundo, pero a nosotros nos preocupa la nuestra, ¿sí? Sí. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, evidentemente, la principal migración, que es de los mexicanos que están particularmente en Estados Unidos, apoyarlos siempre y además agradecerles todo lo que hacen por México. Y la migración que entra principalmente por el sur de nuestro país, tenemos que fortalecer un polo de bienestar en el sur de México. Eso se hace evidentemente con la principal frontera, que es Guatemala. El presidente recientemente se reunió con el presidente Arévalo, y si uno lee, es muy importante, las resoluciones de esa reunión fueron publicadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Tiene que ver con vigilancia en los cruces fronterizos en el sur, tiene que ver con atacar a las mafias que se dedican al tráfico de personas de manera ilegal, tiene que ver también con el desarrollo de un polo de bienestar, inclusive con llevar el Tren Maya y el Interoceánico hacia Guatemala, sea a través de Belice o de manera directa, que permita que esta inversión que se está generando ya en México también llegue al sur sureste de nuestro país y que podamos ofrecer alternativas de trabajo a los migrantes y evidentemente a los mexicanos y mexicanas en el sur de México, y también al mismo tiempo que haya oficinas consulares en el sur sureste y en Guatemala que permitan desde ahí hacer los trámites para las visas temporales a Estados Unidos o el sistema de refugio o las visas temporales para trabajar en México. Yo creo que eso es una visión de muy largo plazo, de desarrollo, de atención, una visión de bienestar y además, evidentemente, pues todo lo que significa el trato humanitario a través de el tránsito en nuestro país. Sí, que no ha sido la característica de las víctimas. Yo les llamo víctimas de sí, la migración. Es cierto. Y no solo eso, yo lo divido en dos partes. Los migrantes adultos y los migrantes niñas y niños sí, con también. Familia, y más grave aún, en que un tercer solos. Capítulo, las niñas y niños que van solos. ¿Te imaginas? Sí. ¿Qué va a ser de esas niñas y niños que pasan ese drama, esa tragedia, cuando tengan 14, 15 años, 20 años? Sí, y la desesperación de las familias de decidir enviar un hijo a migrar. Porque no ven alternativas. Por eso esta insistencia, y esa va a ser también nuestra narrativa con Estados Unidos. Puede costar trabajo, pero hay que seguir insistiendo de que Estados Unidos tiene que invertir en el sur, en el sureste, en Centroamérica, en los países, resolver los problemas que tiene de bloqueos. Hay que pensar realmente en el desarrollo. Estados Unidos ha invertido 80 mil millones de dólares en las guerras recientes. Si el 20%, del 10%. Dame el 10%. Se destinara a la cooperación para el desarrollo, estaríamos en otras condiciones. Ahora, sobre esto te apunto, existe la posibilidad, ¿sí?, de que Donald Trump sea el próximo presidente de Estados Unidos y ha adelantado que ni un centavo nos va a dar. Sí, a ver, primero está en campaña.
y lamentablemente, porque no está bien, utilizan siempre a México y la migración de una manera más discriminatoria como el eje central de su campaña. Y a veces son los dos partidos, no solamente el Partido Republicano. Entonces, yo creo que primero, además, que siempre que se respete a los mexicanos y mexicanas, pero vamos a ver que termine la campaña, que el pueblo de Estados Unidos decida con qué presidente quiere que los gobierne, y después de ahí nosotros vamos a entrar a un trabajo muy importante. Presidente López Obrador tuvo al final una buena relación con Trump y no veo por qué nosotros no la podamos tener. Que sea una relación de alto nivel. Ayer lo dije, pasamos de este plan Mérida, que era de mucha subordinación, al entendimiento bicentenario, que en su momento se trabajó, todavía era Marcelo Ebrard secretario de Relaciones Exteriores, y hoy se desarrollan reuniones, muchísimas reuniones de alto nivel con Estados Unidos como iguales, desde temas del fentanilo, narcotráfico, hasta temas de empleo, visas, temas que tienen que ver con el nearshoring y el Tratado de Libre Comercio, temas económicos, y nosotros queremos que se sigan llevando relaciones de alto nivel. Ahora, en esto es fundamental ahora sí, como dice la canción, el trato continuado, ¿sí? El bolero, la relación personal. Vas a tener que, de ganar Trump, definir una posición con Trump. Sí, pues una relación de iguales, y nos vamos a encargar de que sea una buena relación y de que entiendan a México. Creo que Trump ya tuvo un entendimiento de entender, el presidente lo dice en su libro Gracias, y creo que lo ha contado en las mañaneras, que cuando Trump estaba hablando del muro y el presidente le dice, bueno, es que también hay túneles. O sea, ¿cómo con el muro quieres parar la migración si también hay túneles? Túneles donde pasa droga y vienen armas, ¿eh? Sí, exactamente. Son entonces mentirosos. Se puso el tema de las armas como un tema central, no solamente el tema del narcotráfico o el cruce de drogas de México hacia Estados Unidos. Se ha hablado mucho de que son los precursores del fentanilo lo que llega de Asia. Entonces, vamos a seguir teniendo ese diálogo y vamos a buscar siempre un entendimiento. Una relación que siempre ha sido conflictiva, y perdón, tú hablas de igual. Ellos no nos ven como iguales. No, pero tenemos que mostrar que somos iguales. ¿Tú te vas a ocupar de eso? Ya nos vamos a ocupar de eso. Ahora dime, ¿ya han tenido algún acercamiento con los equipos de campaña de uno u otro candidato, o de los dos? No, en realidad no. Formales, conocemos personas que están en el equipo del presidente Biden, conocemos personas que están en el equipo del presidente Trump, pero ya habrá momento cuando termine su campaña para que podamos establecer una relación distinta.